días. Hoy en Qué divertido es aprender estrenamos una nueva sección de curiosidades de la naturaleza y hoy nos estrenamos con los rayos, truenos y relámpagos. ¡Bienvenidos y empezamos! Cuando presenciamos una tormenta se distinguen tres elementos, además de la lluvia. Estos elementos son los rayos, los truenos y los relámpagos. El rayo es una descarga eléctrica que se produce en la atmósfera entre nubes de lluvia o entre una de esas nubes y la Tierra. La mayoría de las nubes tienen carga negativa en la base y carga positiva en la cima, aunque no se conoce por completo el modo en que se cargan de electricidad. Las cargas positivas se acumulan en la parte superior de la nube y las cargas negativas en la parte inferior. La carga negativa crea una carga positiva en la superficie de la Tierra, que aumenta hasta que la nube descarga relámpagos sobre la superficie. La polarización de las cargas eléctricas de una nube es lo que se denomina electrostática, que es un fenómeno que está presente en la vida diaria. Incluso, las personas pueden acumular electrostática y, por ejemplo, al tocar a otra persona, descargarla como una chispa de corriente que produce cierto sobresalto. Las nubes crean esta chispa a escala gigante. Los rayos se pueden clasificar de acuerdo a su inicio y su destino. Nube a cielo o duendes. Son descargas hacia la atmósfera, más arriba de las nubes. Nube a tierra. Son los más típicos y espectaculares y además peligrosas. Intranubes. Son las que producen dentro de una misma nube. Aparecen como relámpagos con algunos truenos. Internubes. Se producen de una nube a otra, con grandes truenos. ¿Qué es un relámpago? No es más que una chispa producida cuando las cargas eléctricas repentinamente se trasladan de nube a nube o de una nube a la Tierra. Después que se ve el relámpago, se escucha un ruido muy fuerte, producido por la expansión del aire al paso de la descarga eléctrica. Esto es lo que se conoce como trueno. Todo esto ocurre prácticamente al mismo tiempo. Sin embargo, primero se observa el relámpago y después se escucha el trueno. Y esto se debe a que la luz se transmite más rápido que el sonido. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo acerca de la tormenta, de los elementos de una tormenta. La verdad, como podéis ver, la naturaleza guarda muchísimas curiosidades. Entonces, en esta nueva sección que vamos a hacer, pues las iremos descubriendo poco a poco. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartid con vuestros amigos y ya sabéis que si no os queréis perder ninguno de nuestros vídeos, suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta la próxima, amiguitos!